Sanación Online. Es un sistema de aprendizaje respaldado online, de resultados personalizados a través del cual vas a trabajar lo que tú necesitas para manejar tus enfermedades crónicas, diabetes o hipertensión, para romper el ciclo de vivencias dolorosas que se repiten como infidelidades o abusos, para superar finalmente tu sufrimiento del pasado, tu depresión o tu falta de acción, para entender por qué tu vida es como es y cómo llevarla hacia donde sí quieres. Ven y forma parte de este grupo especial. Estoy iniciando un grupo donde, además de los contenidos del curso, de manera única, podrás accesar a 10 conferencias también por internet, donde yo estaré directamente contigo para resolver dudas y profundizar los temas que para ti son importantes. Conecta con tu cuerpo y tus emociones. Aprende a trabajar tus enfermedades. Supera tus miedos. Encuentra el perdón a quien te hizo daño. Desarrolla el potencial que hay en tu interior. Recupera tus relaciones. Reescribe tu historia. Fluye y trasciende. Ve más allá de tus problemas y bloqueos, porque todo esto es sanación holística. No dejes pasar más. Ten el valor de entrar en sanación. Ya es tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Quintana y una vez más tengo el gusto de estar aquí contigo en esta emisión, ahora la número 35 de SHOP, Sanación Holística Planetaria. Aquí estamos y vamos a trabajar precisamente para enviarle energía de sanación a nuestra Pachamama, a nuestra Madre Tierra, a este divino planeta que nos acoge, nos da casa, comida, sustento, alimento. Todo lo que comemos sale de nuestra Madre Tierra. Todo lo que vivimos lo hacemos en esta casa. Así que esta es nuestra casa, la que compartimos todos. Y aunque a veces no tengamos conciencia de lo grande, lo hermosa que es, ella está ahí. Ella está para apapacharnos, para prodigarnos, para darnos, para que nosotros podamos desarrollarnos aquí, desarrollar todas nuestras vivencias. Vivir, porque eso es lo que hacemos como seres humanos. Aquí vivimos, esta es nuestra casa, esta es tu casa. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Quintanar, estamos en el SHOP número 35 y agradezco muchísimo a Éxito Diario por la transmisión de este programa y a TVNet por llevarlo también hacia Guadalajara y a todas sus redes porque nos ayudan a que tú lo recibas ahí donde estás sentado, en esa red social donde tú estás, excelente. Si no es por Éxito Diario, es por TVNet. ¿Qué otras redes se han sumado? Sí, claro que sí. México Diario, Tu Alcance, Ser para Crecer, México 2050, Mujeres Poder, Clausultoría, mi amigo Gori, muchísimas gracias también por prestar tu red para que nosotros podamos transmitir y más gente pueda ver esta transmisión que estamos haciendo y por lo tanto sumarse a este acto de agradecimiento y de envío de energía de sanación a nuestra Madre Tierra. Bien, pues termino de agradecer también a los maestros Reiki, a la Asociación Latinoamericana del Reiki. En Reiki hay una técnica específica que se utiliza para enviar energía a distancia. Lo usamos para sanación de personas a distancia. Por ejemplo, si tú estás aquí y una persona está en terapia intensiva, no puedes entrar, pero desde donde tú estás puedes mandarle energía de sanación. Y el hecho de mandar energía de sanación a distancia no solamente es porque seamos reikistas o una técnica exclusiva de Reiki. No, hay muchas técnicas que tienen esta habilidad, la capacidad de mandar energía a distancia. Tú mismo puedes hacerlo en cualquier momento. En este momento te intencionas, en este momento haces una oración para una persona y puede estar al otro lado del mundo, yo te lo aseguro. Somos energía, somos vibración y cuando tú vibras con intención, esta intención se manifiesta en una forma de vibración que se convierte en energía en el lugar y en el momento en que esa persona requiera recibirlo. Así que no te limites, eres muy importante para nosotros y necesitamos que estés con nosotros precisamente para enviar energía de sanación a nuestro
planeta. Así que el día de hoy lo vamos a hacer. ¿Cómo? Muy sencillo. Voy a dirigir una meditación. Es una meditación guiada. Te voy a pedir que te relajes. Te voy a pedir que pienses en algo. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y te voy a pedir que conectes tu mente y tu corazón para despedir de tu cuerpo esta energía. ¿Y de dónde vas a tomar la energía? No, no va a ser tu energía, no te preocupes. Parte de la visualización es que puedas bajar la energía, conectar con la fuente de la energía que es ilimitada, para que tú puedas traspasar esa energía y entregarla con amor y con tu intención a las personas de tu vida. Te voy a dar las dos indicaciones que siempre doy. Indicación número uno, si tienes alguna persona a quien intencionar, toma una hoja y un bolígrafo y anota el nombre de esa persona, porque dentro de nuestra meditación siempre va a haber un espacio para que tú puedas abrir tus ojos y leer en voz alta el nombre de las personas que tú quieras intencionar. Por ejemplo, amistades, familiares, amigos, no importa quién, no importa quién tú, pon el nombre de esas personas. Si tú quieres que se sientan bien, que sean extraños, que bueno, me da muchísimo gusto, ojalá, ojalá pusiéramos el nombre de muchísimos extraños, gente que ni siquiera conozcamos, pero que podamos generar en nuestra emoción, en nuestro corazón, la verdadera intención de que ellos, no importando quién sea, estén mejor y mejor. Y la segunda indicación es que pongas un vaso con agua de tu lado derecho, si estás cargadito de energía y quieres en este momento enviar energía al planeta, de tu lado derecho. Y si estás un poquito triste, bajoneado, sientes que tu energía no te da ahorita como para compartirla, no importa, nosotros la compartimos contigo. Ponte un vaso con agua de tu lado izquierdo para que lo puedas recibir. Y si tienes algún enfermo, alguna persona que esté delicado, esté pasando por una situación dura, difícil, que le haga sentirse mal, colócale también, dile que se coloque un vaso con agua del lado izquierdo y vamos a trabajar con él. Tú, yo y todos los que estamos metidos en esto, vamos a trabajar con ellos. También vamos a hacer una cosa. En este momento, si tú quieres realmente contribuir, si tú quieres realmente poner tu intención, ponle un like a la transmisión. Así de simple, para que más gente se entere que tú estás colaborando con esto y lleguemos a más gente. Cuando tú le pones un like a la transmisión, en ese momento, tus amigos les aparece que tú le diste like a esta transmisión y es muy probable que ellos también se quieran sumar, porque si para ti es importante, seguramente para ellos también. Así que haz esta acción. En este momento, pon un like ahí. Si estás por YouTube, ponle suscribirse. Puedes compartirlo en Facebook. Hay una parte que dice compartir, lo compartes, lo mandas a Facebook y más personas, amigos tuyos, van a estar sumándose a esta actividad. Bien. Quiero comentarte una cosa en lo que tú haces eso, y realmente me voy a tardar solamente 2 minutos, pero sí me parece muy importante comentarla. Y lo que quiero decirte es lo siguiente. He estado revisando, he estado viendo, he estado volteando a mi alrededor con conciencia y me he percatado que hay un comportamiento extraño que estoy detectando en las personas. Y ese comportamiento es que ni se atreven a vivir con la contingencia, ni se atreven a no vivirla. Y están simplemente dejándose llevar por las oleadas de información que vienen y van para todos lados. Creo que eso es una de las cosas más nocivas que podemos hacer. Porque cuando nosotros no vamos en conciencia para algún lugar, entonces nos estamos convirtiendo en parte de la nada. Quiero ponerte un ejemplo. Sales a la calle, ¿te pones el cubrebocas o no te lo pones? Es muy simple. Es una decisión simple y sencilla. Si te lo pones, muchos van a decir, es que te están tapando la boca y no quieren que hables. Te estás comportando como borrego, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no te lo pones, mucha gente alrededor empieza a tener miedo, a sentir que tú pudieras ser una fuente de contagio. ¿Te lo pones o no te lo pones? Es una decisión que requieres tomar. Y la que tomes, por mí está perfecto. Lo que sí me interesa es que la tomes en conciencia. Lo que sí me interesa es que no te dejes llevar
ni por las teorías conspiradoras que dicen que nos están callando la boca para que no hablemos, bla, 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 ni por la parte que nos dice que somos tan fuertes que ningún virus nos puede pegar y que no va a pasar absolutamente nada y que todo es una exageración. Porque déjame decirte que hay una cosa muy real y muy concreta. Yo la estoy viviendo en este momento. Tenemos un programa de apoyo que se llama Apoyo Terapéutico Sin Costo. Y lo estamos trabajando sin costo gracias a la participación, por ejemplo, de Valerie Márquez, que está trabajando directamente con las personas que semana a semana están entrando en una lista y trabajamos con ellos una semana y hemos logrado cosas maravillosas. Pero ¿sabes cuál es la mayor razón por la que están llegando con nosotros? Porque tienen miedo, porque no saben si salen y se van a contagiar. Y este miedo es peor cuando se está solicitando una cosa tan simple como lávate las manos, ponte el tapabocas, es decir, quédate con tus moquitos. Yo lo digo un poquito en broma, pero es lo que nos decían las abuelas, lávate las manos y límpiate los mocos. Es así de simple, lávate las manos y límpiate los mocos. En este caso, límpiate los mocos quiere decir ponte el tapabocas, ponte, se acabó. ¿Cuánta gente no lo está haciendo? ¿Y sabes qué genera eso alrededor? En vez de que veamos, ay, mira, él se siente muy bien, estamos generando que a la gente que no utiliza el cubrebocas se le vea como una fuente de infección. Yo sé que hay mucha gente que vibra muy alto y que estamos perfectamente convencidos de que eso no nos va a tocar. Porque finalmente una infección, si tú estás bien, si te alimentas bien, si estás sanamente, si trabajas sanamente, si tus pensamientos son medianamente limpios, entonces medianamente te vas a poder sacudir lo que sea, cualquier virus, cualquier bicho, punto, y se acabó. Pero seamos claros, hay mucha gente allá afuera que no tiene una alimentación sana, que tiene obesidad, que tiene diabetes, hipertensión o cualquier problema, cualquier enfermedad, o que son gente que no se ha alimentado bien durante años y son vulnerables. ¿Qué derecho tenemos tú y yo de manifestar abiertamente a través de no ponernos un cubrebocas que podemos llevar y traer una infección? ¿Y si esa persona realmente se enfermara? ¿Y si esa persona realmente cayera? ¿Y si esa persona realmente por una enfermedad no pudiera alimentar a sus hijos? ¿Y si esa persona realmente por esa enfermedad ya no pudiera cuidar a su madre o a su padre? Creo que requerimos ser conscientes, todos, todos. Si es algo tan simple, ¿por qué no podemos simple y sencillamente ponernos el cubrebocas? Hay una campaña en Facebook ahorita, México, 15 días de cubrebocas para tapar, para romper la cadena de contagio. Yo no sé si eso sirva o no sirva. Tampoco me interesa el resultado real. Pero ¿sabes qué? Sí me interesa que la gente tome una decisión consciente en torno a lo que está sucediendo. Porque muchas personas ya están actuando como si nada estuviera sucediendo. Y déjame decirte que nosotros hemos tenido en Apoyo Terapéutico Sin Costo personas que han tenido en su familia 4, 5 y hasta 6 fallecimientos. ¿Y sabes cómo han llegado con nosotros? Bastante lastimadas emocionalmente. Y no importa si son fallecimientos reales o no reales, si son parte de la cuenta del gobierno o no, a mí me interesan las personas. A mí me interesan las personas. Más allá de los números, más allá de los gobiernos, más allá de las normas y de las reglas, a mí me interesan las personas. Y he visto mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha negligencia. Y también mucho desbordamiento de odio, de rencor contra personas que simplemente están trabajando. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? Algo muy simple. Hagas lo que hagas, hazlo en conciencia. Y si alguien sufre por lo que tú haces, entonces lo que estás haciendo no está bien. Es así de simple. Podrás tener toda la razón del mundo, pero si alguien a tu alrededor sufre a partir de lo que tú estás haciendo, entonces lo que estás haciendo no vale la pena. Yo te quiero dejar con esto porque el día de hoy salí a la calle
y vi mucha negligencia en muchos lugares. Y sí, ¿esto se va a continuar? Sí, yo creo que sí. Mientras no aprendamos lo que tengamos que atender, mientras no seamos conscientes del impacto que tenemos como personas en nuestro entorno. Es decir, mientras sigamos fingiendo que no sucede nada. ¿Okay? Por lo pronto, yo te pido que en este momento, haciendo un esfuerzo de intención, empecemos con nuestro evento para transmitir energía de sanación y de salud, de alegría y de tranquilidad a este, nuestro planeta, a la naturaleza y a los seres humanos como parte de la naturaleza. Por amor y con amor a la raza humana. Respira profundo y suelta. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Visualiza una luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja hasta tu corazón. Imagina que esa luz sale por tus manos. Imagina que esa luz puede tocar a las personas que tú más amas en este mundo. Imagina que esa luz inagotable baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón. Puedes intencionarla con amor, con respeto, con alegría, con armonía, con salud. Y puedes sacarla por tus manos. E imagina que esa luz viaja a través del tiempo, la distancia, y puede tocar a tu familia. ¿A quién te gustaría intencionar con esta energía? ¿A quién te gustaría intencionar con esta energía de luz inagotable que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón? Es tan simple. Es tan simple intencionar una energía. Es tan simple dedicar un tiempo, un momento, a crear algo nuevo. A crear amor, luz, paz, tranquilidad. Lo único que requerimos hacer es conectar por un momento con la energía del universo. Bajar la energía del universo a nosotros, seres creativos y creadores. Que con nuestro pensamiento le damos fuerza y forma a la materia. Dirigimos la energía en este momento a todas aquellas personas confundidas, distraídas, dormidas. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, sale por tus manos y toca con esa energía a todas las personas enfermas de tu calle, de tu barrio, de tu provincia, de tu municipio, de tu región. Es así de simple, es tan sencillo. Con solo tu intención, la energía baja y pasa a través de ti y seguramente puedes sentir el calorcito de esa energía entrando en tu corazón y saliendo por tus manos. Mantén tus ojos cerrados, mantente respirando. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta.
Visualiza cómo la energía sale por tus manos. Y piensa en una persona que tú ames profundamente para conectar con ella. Piensa en la persona que tú amas profundamente que esté más lejos de ti, la más lejana, la que se encuentre al otro lado del mundo, o al otro lado del país, o al otro lado de alguna frontera, o a lo mejor al otro lado de la calle, o a lo mejor es una persona que duerme junto a ti pero la sientes tan lejana. Quizás duermen bajo el mismo techo como un hijo, un padre, una pareja, y en este momento la sientes tan lejana. Visualiza esa luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón. Deja que esa energía pase a través de ti, que te conecte, que te llene, que te nutra, que te vibre. Déjala salir por tus manos y dirigirse a la persona que más amas, pero que más lejos de ti está en este momento. Con esa lejanía emocional o física que a veces duele, imagina la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, sale por tus manos, conecta con la persona que más amas y que más lejos esté de ti. Y si puedes conectar con ella, ¿con quién más podrás conectar? Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tus hombros. Toca tu corazón, sale por tus manos. ¿A quién la vas a entregar en este momento? Esta energía obedece a tu pensamiento. Así que mantén tu pensamiento aquí y ahora, porque no hay otra cosa más importante que esto que elegiste hacer en este momento. Visualiza esa luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, sale por tus manos, entrégala a los enfermos. Piensa en una persona enferma. Dale cuerpo, dale forma, dale nombre. Puede ser tu familiar, un vecino o alguien que simplemente conoces. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, ilumina tu pecho, ilumina tus órganos por dentro, llena todo tu cuerpo, lo satura, lo hace brillar y sale por tus manos y se proyecta. Estás en un momento de dar, estás en un momento de compartir y puedes hacerlo. Porque esta energía que baja desde el cielo y toca tu cabeza, baja tu corazón, llena todo tu cuerpo. Te inunda por dentro. Y es tanta que se siente su calor y su presión y sale por tus manos. Y puede ser enviada a cualquier lugar. ¿En dónde tienes gente que amas? ¿En qué país tienes gente que amas? ¿En qué provincia tienes gente que amas? ¿En qué ciudad tienes gente que amas? ¿En qué calle tienes gente que amas? ¿En qué casa tienes gente que amas? Sigue respirando. Con cada respiración, tu corazón bombea sangre en tu cuerpo se calienta. Absorbe la energía que estás bajando desde el cielo. Para que toque tu cabeza y baje hasta tu corazón. Y ese corazón lata y mueva la sangre dentro de ti. Y esa sangre lleva esa energía a cada órgano de tu cuerpo. Y es tanta que sale por tus manos. Y vamos a entregarla. Entrégala a cualquier persona de edad avanzada que forme parte de tu vida.
a tu abuela o a tu suegra, a tu madre, a tu tía, a tu abuelo o a tu tío. Intenciona esta energía para ellos. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón, sale por tus manos. ¿A quién se la vas a entregar? ¿Quién la necesita en este momento? ¿Quién está enfermo, abatido, triste, solo, abandonado, enfermo, encerrado, confundido, abatido? Todos ellos la necesitan. Y la buena noticia es que es inagotable, así que visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón, inunda tu cuerpo, sale por tus manos para los enfermos, para los abatidos, para los tristes, para los cansados, para los viejos, para los infectados, para los convalecientes, para los que no tienen trabajo. Sigue respirando, piensa en ellos. Y toma conciencia que en este momento muchas personas están haciendo lo mismo que tú. En otros países, en otros lugares, porque tenemos gente en Quito y en Argentina, en Chile y en Bolivia, en Venezuela, en Guatemala, en Cuba, en Estados Unidos, incluso en España. Hay gente que en este momento está haciendo exactamente lo mismo que tú, y pueden no ser muchos, pero la ley dice que basta que se junten más de uno para que la energía se concentre ahí. Imagina la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, inunda tu pecho, ilumina tu cuerpo, tus órganos, tus piernas, tus brazos, y es tanta dentro de tu cuerpo que sale por tus manos. Puedes entregarla. Entrégala en este momento a las personas que sabes que la necesitan. Quizás no sabes sus nombres, pero las has visto en algún momento y en algún lugar, afuera de un banco, en una esquina, limpiando parabrisas o vendiendo chicles, pidiendo limosna, mostrando su vejez, mostrando su pobreza. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, deja que inunde todo tu cerebro, te lo mereces también. Que inunde todos tus órganos, te lo mereces también. Que ilumine todo tu cuerpo, te lo mereces también. Que ilumine cada músculo, te lo mereces también. Que ilumine tus huesos y los sane, te los mereces también. Que le ponga luz a tu garganta, te lo mereces también. Que le ponga claridad a tus ojos, te lo mereces también. Que destape tus oídos para que puedas escuchar, te lo mereces también. Que abra tus manos para que puedas recibir la abundancia, te la mereces también. Que guíe tus pasos para que puedas avanzar en tu vida, te lo mereces también. Que llene tus manos y tus brazos de abundancia y de prosperidad para que la puedas compartir, porque todos los que están a tu alrededor se la merecen también. La fuente es inagotable. Es tan solo una decisión, es tan solo una intención,
en este momento. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, inunda tu cuerpo, sale por tus manos, entrégala a este planeta. Entrégala a la tierra y al cielo. Entrégala al agua de la lluvia y al fuego del sol. Y que todo lo que sea tocado por el sol y por la luna pueda recibir tu energía en este momento. La energía inagotable de la fuente que pasa en este momento a través de ti con tu intención. Si vas a intencionar a algunas personas, a algunos familiares, si tienes los nombres, en este momento yo te invito a que abras los ojos y menciones sus nombres. Mientras yo voy a intencionarlo. Para Sonia Lucía Cortés Rodríguez, José Gabinete Luna Cruz, Región Sierra Granja, Iridian Pineda Lara, Héctor Torres Muñoz, Reuna Gómez Osorio, Virginia Agustina Marelli Zuluaga, Óscar Amancio Cázares, Andrés Brachesco, Victoria Escamilla, Gabriel Castillo, Antonio Navarro, Ana Paula Navarro, Sebastián Navarro, Eduardo Castillo, María Luz Espino, Jesús Quintanar Ordóñez, Cristina Arellano Martínez. De manera muy especial, a la gente que nos acompañó en la semana 16 de apoyo terapéutico, Stephanie Wendolin de Monterrey, Nidia Isabel Carmona de Yamundi Valle, Ana Cecilia Martínez Cárdenas de Guerrero, Andrea Hernández Santiago de México, Ingrid Ordóñez de Guatemala, Emilce Mérida de Guatemala, Arlén González de México, Mónica Julisa Ortega Sananiegos de Guatemala, Rita Montserrat Parra Ramos de Guadalajara, Beatriz del Carmen Albornoz de Argentina, Delma de Guatemala, Mabel de Argentina, Marisa Cortés Sánchez de Puebla, Lucía de Toluca, Glendy Dávila de Guatemala, Leslie Paola Arellanos Valladares de Guatemala, Iracemi Bote de México, Sara Lara de Guatemala, Saraí de Querétaro, Susana de Orozco de Guatemala, Maide Chiquillo de Colombia, Vanessa Aguirre de Guatemala, Rocío Casas de México, Michelle Martínez Hernández de México, Gisela Monroy de Pachuca y Prisma Escalante de México. Termina de intencionar a las personas de tu familia y de tu vida que tú ames y quieras compartir con esta energía. Mientras te leo un mensaje que el día de hoy recibimos, muchísimas gracias de quien lo compartió en el grupo de Inmunidad Holística. Me gustó mucho, porque creo que merece la pena que nos recordemos que nada debe pasar inadvertido. Que tus despertares te despierten, y que al despertarte, el día que comienza te entusiasme, que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer, y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo se trate de pan y de agua. Y que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno. Y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos. Y que tus brazos abracen y que tus besos besen. Y que los atardeceres te sorprendan. Y que nunca dejen de maravillarte. Y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día. Y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos. Y que no confundas tu trabajo con tu vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más
que polvo y ceniza. Y que no te olvides ni por un instante que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio. Y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Esta es la vida. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Respira profundo y por un momento envía un pensamiento de agradecimiento a alguna persona de tu vida, la que sea que haya hecho algo por ti. Agradécele simplemente por ser como es y por estar contigo. Y conservando esta emoción de agradecimiento en este momento, simplemente, tranquilamente, puedes abrir tus ojos. Termino de regresar aquí ahora de este Shock 35. Yo te doy las gracias por ser una persona preocupada por tu planeta y por estar en este momento y en este tiempo para que podamos enviar la energía de sanación a nuestro planeta, a la naturaleza y a la raza humana como parte del planeta. Le doy una vez más las gracias a Éxito Diario y a TVNet por permitirnos llegar a ustedes, a ti por estar ahí detrás de la pantalla para sumar tu energía en este proceso de sanación para nuestra Pachamama, para nuestra Madre Tierra, que nos incluye a nosotros como parte de la naturaleza, a esta raza humana que en este momento está tan conflictuada y que requiere un poco de luz, un poco de energía, un poco de guía, un poco de amor, un poco de armonía, un poco de amistad, un poco de todo eso positivo que tú puedes darle a tu entorno tan solo con tu presencia. Yo te agradezco muchísimo por haber estado conmigo. Recuerda que seguimos con los trabajos del apoyo terapéutico sin costo. Si tienes gente que requiere apoyo terapéutico, mándala. Aquí están las redes sociales. Mándalo con nosotros. También tenemos los cursos de sanación holística y los cursos de inmunidad holística corriendo. Así que, gracias por ser. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Yo me despido de ti. Nos vemos el próximo miércoles en el Shop 36. Bye. Sanación Online. Es un sistema de aprendizaje respaldado online, de resultados personalizados a través del cual vas a trabajar lo que tú necesitas para manejar tus enfermedades crónicas, diabetes o hipertensión, para romper el ciclo de vivencias dolorosas que se repiten como infidelidades o abusos, para superar finalmente tu sufrimiento del pasado, tu depresión o tu falta de acción, para entender por qué tu vida es como es y cómo llevarla hacia donde sí quieres. Ven y forma parte de este grupo especial. Estoy iniciando un grupo donde, además de los contenidos del curso, de manera única, podrás accesar a 10 conferencias también por internet, donde yo estaré directamente contigo para resolver dudas y profundizar los temas que para ti son importantes. Conecta con tu cuerpo y tus emociones. Aprende a trabajar tus enfermedades. Supera tus miedos. Encuentra el perdón a quien te hizo daño. Desarrolla el potencial que hay en tu interior. Recupera tus relaciones. Reescribe tu historia. Fluye y trasciende. Ve más allá de tus problemas y bloqueos, porque todo esto es sanación holística. No dejes pasar más. Ten el valor de entrar en sanación. Ya es tiempo.